Está todo ok para arrancar, che. Está todo piola. A ver. Creo que está todo andando a la perfección. Estamos en YouTube. Estamos en. Estamos en YouTube. Estamos en Twitch. Y estamos en Facebook Gaming. Estamos con las tres plataformas. Así que podemos arrancar tranquilamente. Y podemos arrancar. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de eso que es Resident Evil 1 Remake. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado ayer, donde ya teníamos la llave de la armadura para terminar de completar las últimas puertas del casco. Y nada, y ya haber terminar el juego, calculo, porque este es un remake que está hecho todo de nuevo, y al estar todo hecho de nuevo tiene cosas nuevas, ¿no? Obviamente, como están haciendo con todos los remakes. Igualmente me gustó mucho este remake. Me gustó mucho, haciendo un paréntesis en lo que estaba diciendo, me gustó mucho porque está bueno porque le ponen cosas al juego que son interesantes sin salir de la línea original. Al remake, cuando vos le cambiás la historia original o le cambiás el final, ya digamos que se pierde eso. Pero bueno, es una reimaginación, obviamente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy jugando al Final Fantasy VII Remake. Yo jugué el original en su época y la verdad que le cambiaron muchas cosas y no me está gustando. Por eso estoy tardando en pasarlo, porque hay cosas que ya no me están gustando. Y bueno, a lo que es el original, que es el guión, ¿no? Digamos, el guión tiene que ser siempre el guión del juego original, sin perder la esencia. Resident Evil 2 Remake me encantó, el Resident Evil 3 no me gustó. Me gustó, juegazo, pero cuando ya le quitas partes, no es lo mismo. Por eso estoy disfrutando mucho este remake del 1, porque no sigue su esencia original, con cosas nuevas. Y eso está bueno. Así que nada, lo estoy disfrutando. Así que vamos a continuar donde lo hemos dejado. Que teníamos la llave y tenemos que seguir. Tengo que ir a buscar la batería. Yo necesito llevar esto. Más que nada por los putos Hunter. Y nada. Juan Pablo, ¿cómo andas, amigo? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa cuarentena, amigo? Así que vamos a volver. Si no me equivoco, vamos a volver por acá. Tenemos que ir al piso de abajo. Agarrá la machuela, o como se diga. Lo vas a necesitar. La machuela, ¿qué es la machuela? ¿Qué es el arma? Uf, igual necesito el pomo. A ver, necesito abrir todas las puertas igual. Ahora vemos. Por ahora vamos así, amigo. Vamos a ver qué hay. Porque este remake desata con cualquier cosa. Igual tenemos. La manirula, que es la Magnum, decís vos. Quiero matarlo, boludo. No, pero si lo puedo activar, no. Eso va a estar ahora el pega. No, 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 lo esquivé como un campeón, amigo. Ahora por acá. No era por acá, amigo. Era por el otro lado. Para, para.
No, no era por acá. Flashé secuencia. Yo tendría que haber agarrado por acá. La manivela, decís vos. No, 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 no. Estoy yendo. Acá tengo la escopeta. Estoy yendo a agarrar primero. Tengo que ir a agarrar la batería. Pero creo que me metí mal. A ver. Sí, por acá no se sale. La batería está al lado de la puerta grande. Sí. Aparte, te das cuenta porque te dice que ya no necesitas más, te da una opción para descartar, así que calculo que como no me la dijo, la tengo que seguir necesitando. Sí, tengo que poner la batería donde va el otro, así que nada. Vamos a... Gracias, amigo. Gracias a que te gusta el stream. Gracias a la gente que está mirando al otro lado también, ¿eh? Tanto en Facebook, en YouTube y en Twitch, amigo. Gracias. Recordando un poquito. A ver. ¿Qué dicen esto? A ver. Esta parte está toda hecha. Recordando. Vamos a tratar de pasarlo hoy. Vamos a tratar de pasar hoy el Resident Evil 1. Vamos a tratar de ya eliminarlo. Calculo que mucho no me queda, amigo. Wow. No, por acá no era, amigo. No, 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 no. Por acá venías a agarrar la cajita. ¿Dónde era esta llave que iba, che? ¿Iba en el ascensor? ¿Sabes que me perdí, che? No me acuerdo dónde estaba ayer. Dónde estaba puesta las cosas. Dale, amigo. No hay problema. Venite a Twitch. Mejor. Es más rápido todavía. Amigo, sí. Era por el otro, la otra puerta. Sé si era por el ascensor. Ahí está. Juan. Gracias, Juan. Gracias por seguirme, amigo. Y acá más rápido, amigo. Hola, Juancito. Si no me equivoco, era acá. Tocar la batería. Era acá. Perfecto, amigo. Tengo bala de Magnum. Y acá tengo la famosa batería, amigo. Para ir al patio. Y sí.
Vamos a agarrar uno de estos porque se ve que estoy medio hasta los huevos con coso. La manivela. Sí, tengo que ir a agarrar la manivela, amigo. Eso, a eso voy. Por eso acá todavía no se puede porque necesito. Uy, uy, uy. Necesito el picaporte. te leo, amigo. Está tranquilo. Uy, se me salió la cosa. Tengo que ir afuera. Por acá. Por la puerta grande, ¿no? Igual necesito una caja. Y acá no tengo caja hasta la parte de. ¿Cómo más es pensar? Claro, pero el pomo está roto. Tendría que ir allá. Pará. ¿Yo por dónde vine recién? Sí, tengo que agarrar la manivela, amigo. Tengo que agarrar la manivela, por eso estoy viendo porque tenés dos baúles nomás acá. Nada más. Vamos a ver qué onda con la manivela esa. Acá está el Z. O lo maté. Desapareció. Bien. Bien. Desapareció, amigo. Así que. Vamos a. Uf. Acá, amigo. Ah, no, acá no hay patio. La puta madre. Estas cajas. Lo que pasa, ¿sabes lo que tiene? Que te hace ir. Tiene dos cajas en todo el juego nomás. O si tiene, tiene alejadas. Y te da por las pelotas, boludo. Ir a la caja, dejar algo, venir. Claro. Sí. Sí. En el patio sí. Estaba la manivela con la cosa. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer eso. Acá. Por esta zona ni paso, olvídate. Ni paso, amigo. La escopeta la dejo. Vamos a agarrar la manivela. Y nada, voy a seguir cheto. Y vamos a poner esto. Ya que tenemos de sobra. Claro. Vamos a hacer eso entonces. Vamos para ese lado. Igualmente tengo más puertas para abrir acá, ¿eh? Todavía me quedan puertas por abrir en la. Uy, a la puta madre. Vete. No. Agarro por acá entonces. Tengo que ir afuera. Ya sé por dónde ir afuera. Tengo un lugar más despejado, digamos. Voy a agarrar por donde estaba la parte de los cuadros, amigo. Ahí no hay nada. Voy a pegar un poco más la vuelta, pero bueno, no, ahí no hay nada. Vamos a ver qué onda.
Está bien, vamos por acá. A ver qué onda. A ver qué nos espera. Queda bien. Ya lo hicimos. Cómo me costó la parte de relojes, mamita. Qué quilombo. Sí, ya lo vi a eso que decía. Por una catarata. Decía, hay algo del otro lado, pero por esta catarata no se puede ver. Algo así decía, no sé. Por acá voy a agarrar. Sí, eso ya me imaginé que esa catarata se tenía que correr o algo por el estilo. Claro. Acá va a haber hunters, así que me voy a preparar. Por acá. Entonces primero tengo que bajar el agua, poner la batería. Volver, subir, hacer el agua si tengo que hacer un quilombo. Vamos a la segunda parte. ¿Qué nos dará? Tanto que no hace dar vueltas, ¿no? Para mí que es la llave Spencer. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Brad es el del helicóptero. Brad es el que muere en el... ¿Ves? Es el que muere en el 3. Brad, que lo mata Nemesis. Porque a ese lo mata Nemesis. A ese lo mata Nemesis. En el remake no lo mata Nemesis. Mal ahí. Cosas que cambiaron que no me gustó. Épica parte cuando Nemesis lo mata. Muy épica parte. Y lo sacaron. En el remake no lo mata, lo muerden. Así que eso ya no me gustó. La puta que lo parió. Ya estoy envenenado. Qué hijo de puta, boludo. ¿Qué dice? Postdata. De nada, jaja, te ayudé. Lo necesario. Perfecto, amigo. Gracias, gracias. La verdad que me ayudó mucho tu ayuda. Posta te digo, amigo. O sea, sí, hay cosas que bueno. Igual lo ideal sería romperme la cabeza, ¿no? Pero bueno, lo justo y necesario está bueno. Batería. Listo. No, sí, me imagino porque es medio quilombito, ¿viste? Es medio que te vas, te venís y bueno, pero... Es parte de también, ¿no? Resident Evil hace eso. Hace que te rompas la cabeza. Más en los primeros. Por eso extraño tanto lo que es el survival viejo. Los de hoy no son así. Eso de auto guardado, viste, qué sé yo. A mí me esto, mira, perdés y volvés del principio, o sea. Claro, ¿ves? Hoy está todo. Hoy tenés todos los videos y todos los tutoriales. Bueno, yo por ejemplo. El Resident Evil 2, el Silent Hill 1, lo he pasado también en Play 1. Y el Silent Hill 1 es el juego más difícil que hay para mí de Play 1.
La parte del piano, los puzzles que hay es terrible. Y sinceramente, al Resident Evil 3 de Play 1 lo pasé en japonés, amigo. Salió en el año 99, salió y apenas salió me lo fui a comprar, me acuerdo. Lo pagué, estaba en esa época, 5 pesos. Salía en un juego de Play. Y en japonés. Vicio poco. Y el 1 siempre me quedó pendiente. Nunca arranqué del 2. Opa, 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 opa. ¿Ves? Pero como decía yo. Y a este Resident Evil y el Resident Evil 3 los juegos. Ah, estaba para Play 3 el Resident Evil 3 también. Que estaba un remake. Pero digamos remasterizado, no remake, remake. Uy, acá qué hay, boludo. Acá va a haber arañas. ¡Oh! ¡Opa, opa! Me gusta la idea, ¿eh? Voy a grabar igual. Tenemos una cintita. El original, el de las cámaras. Sí. Buenísimo, amigo, buenísimo. Sí, el original, como este. Se llama cámara. Tiene un nombre. Es como la cámara cinematográfica, algo así se llama. Es una cámara que arriba, abajo, los costados. Te lo dejamos. Yo grabo porque se me hace que ha venido alguien, boludo. Por acá. Nah, amigo. No va acá esto. Hexagonal. Bueno, vamos a ver. No entra esto, ¿no? No, es otro. Es otro. No creo que sean tan boludo de poner el mismo coso. Bueno, vamos a entrar a la puerta. Vas a encontrar otra ahí. Bueno, no, vamos a ver. What the fuck es esto? Es tipo una mina. Wow. Wow. Esto es muy extenso, ¿eh? Esto es muy, muy extenso, ¿eh? El eje, bueno. Bueno, creo que falta algo. Creo que sí, bro. Me imagino. Estar diciendo, no, agarrá por acá, bro, agarrá por acá, agarrá por allá, bro, agarrá acá. Sí, me imagino, te debe poner nervioso. Más cuando uno está jugando la primera vez. You, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. ¿Y este? Are you with anybody, Jill? No. But why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Bueno, a ver quién disparó.
Bueno, retarda. Wesker. ¿Qué curita de cinema? Ah, mira. Ahí está. Quien quiera que sea. Esto es un profesional. Mira, ahí está el coso octagonal. Está entre las piernas. Tiene algo agarrado. Ahí está, amigo. La manivela. Pensé que me iba a hacer ir hasta la mansión, ¿viste? Bueno, acá no hay nada, ¿no? Enrico también me pregunto qué habrá descubierto. Que Wesker. No hay más nada. No. Listo. ¡Ay! Dice... Ah, tenés que usar a Chris. En esa parte. Qué cagada. ¿Qué descubrís? Una verdad, algo de Umbrella. Uy, cómo me cabió. Bueno, tengo una de estas. Bien. Mira esa piedra. Esa piedra me va a... Esa piedra se me hace que se me va a correr y tengo que hacer esto. No sé por qué. A lo Indiana Jones. Tiene otro diálogo. Sí, tiene otro diálogo. Chris tiene otro guión con Chris. Pero está el mismo personaje. Esto voy a dejarlo, boludo. Tengo la bala de Magnum, boludo, que las tengo acá. Voy así de cheto. Ahí va. Toki. Listo. Lo que voy a agarrar va a ser una hierba verde. Vamos a agarrar una verde. Tenía una suelta. Acá. Muy bien, amigo. ¿Y esto? ¿La manivela la dejo? Sí, la dejo. Déjalo ahí. Ya está. Que nos espera acá, amigos. ¿No la dejo? Bueno, dale. No me digas nada igual, ¿eh? Decime eso nomás. Que la necesito más adelante. Uy, ¿cuál era, boludo? ¿Está? Sí, la última. Con forma de cruz, sí. Vamos a ver qué onda. Hexagonal. ¿Qué es esto? What the fuck? No. Boludo, encima no había grabado. Chau, dice. Casi, casi. Pensé que perdía, bro, te juro. Acá me la reponen, dije, boludo. Oh, qué lindo. No tengo lugar ni para un pedazo de pizza.
Hay dos lugares abiertos. Wow. Casi, ¿eh? Aparte no había grabado, bra. What the fuck? What the... Boludo. ¡Ay! ¡Salí! ¡No! Estoy re envenenado, amigo. Arriba hay una. ¿No baja? Hija de puta. ¡Gigante! Esa era más chiquita. Acá necesito el cuchillo, ¿no? En el original está ese cuchillo. Encima siguen saliendo arañas, boludo. Ah, mirá, acá está. Oh. Qué hijo de puch. Andá, brother, no pasa nada. Ya llegué hasta acá. Vaya tranquilo, brother. Andá. Necesito curarme, amigo. No tengo un pingo de nada. Necesito una cosa, boludo. Una caja, boludo. Veo un arma, boludo. Uy, amigo, no, otra vez. No, amigo, yo voy a volver. Yo voy a volver porque... Primero, no tengo lugar. Y estoy envenenado. No tengo lugar. Dale, entra, boludo. Vamos a volver, vamos a poner... Bien. Vamos a dejar el cuchillo. Esto no creo que necesite más, boludo. Ahí voy a llevarlo. Vamos a dejar esto, que lo tengo que ir para el otro lado. Y... Yo la llave de la mansión la dejo. Voy a agarrar la escopeta. La combino.
Estoy, no tengo. No tengo ninguna hierba para combinar, boludo. Vamos a grabar. Por las dudas. Hola, Gerald. Te extrañaba ya, Gerald, que no estés acá, gordita. La Giral. Vamos a apurarnos antes de que me agarre el cólera. A esta unidad tomar igual sola. Como para estar un poco menos raro. Hola, tío, dice. Hola, bebé. Complejidad. ¿Dónde carajo tengo que ir? Ya vine. Tengo que volar para la izquierda o bridge. Wow. Te extraño, tío. Yo también te extraño, mi amor. Te extraño mucho, Geraldine. Tengo acá abajo. Qué locura, ¿no? Vamos que hoy lo pasamos, Gerald, ¿eh? Vamos que hoy pasamos el final de la Resident Evil Remake. Remake. Acá está. Vamos a combinar. Acá puedes dejar un arma. Si no me equivoco. A ver. No, no puedes dejar un pingo acá, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué va ahí? Bueno, volvimos a la parte deseada. What? Ahí está. Perfecto, amigo. Qué hijo de pech. Casi, ¿eh? No, tengo muchas cosas todavía. De curación tengo un montón. Así que no me va a hacer falta. ¿Esto qué, boludo? Ojo. Dale.
No, brother, no, está bien. Estoy viendo ahora cómo correr esto. Bueno, acá hay que girarlo de una manera sencilla. Sí, pero no gira ahí, boludo. Entonces para los costados. Listo. Entonces hago así ahora. Dale, Shield. Lo meto acá. No, amigo, flashé. Flashé porque tiene que estar de espalda, boludo. Pará. Sí, flashé una banda, amigo. Flashé una banda, chabón. Qué pelotudo que soy. La cagué fuerte, amigo. Queda una más. Ahí gira, gira. Ah, la que viene, brother. Ué. Acá, brother. Ahí está. Vamos los pibes. ¡No! Ah, pensé que giraba, boludo. Uy. Tomar por culo. Ando por un cilindro de mierda, boludo. Bueno. Ah, vamos a dejar el cilindro. Mamita. El cilindro se tiene que unir con el otro. Y supuestamente se tienen que poner en la cosa. Pa 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 pa. Estamos activos, estamos activos. Estamos activos. Por acá. Esto ya está. Fúchile. El cilindro. El eje. No, amigo, no pasa nada. Vos relajá, disfrutá. Jaime, me rompa la cabeza, amigo. No pasa naranja, amigo. Oh, Rafa, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo andás, el amigo Rafa? Bueno, vamos a poner esto acá.
Ya lo gané, amigo, ya lo gané, ya lo gané. Fíjate que está en el canal, amigo. Sí, ya lo gané. Es Picardo, boludo, es Picardo. Jill. Barry, thank God you're safe. You too, Jill. Juan, es Picardo. Esto es el más capo de Twitch. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Y vamos abajo, che. Es Picardo, Juancito. Check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Déjame esperar acá. Uf. Vamos de cheto. A ver qué onda. Debería. Dale, a ver. ¡Oh! La puta que lo parió, bro. Pará, pará. What the fuck? Esa palanca para qué, boludo. Ah, no muere más esta. Cuidate. No sé, me di cuenta que no muere. Verá. No muere, verá. Hay que esquivarla. El tema que no. El tema que no me llevó ni una vida, boludo. What the fucking. Esto va arriba, amigo. Estoy seguro, bitch. Bueno, vamos, vamos a seguir recorriendo. Dale, 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 ¿verdad? Hay que equivar esta. Hay que equivar a esta. Hay que esta es momia. ¡Ep, ep, ep! ¡Apúrate! ¡Rojo! Combina. Y toma. Para, amigo. ¿Dónde está? Nah, pero ¿cómo esquivaba esta, boludo? Es re difícil. Llena de cosas, amigo. La cagada, volví por el mismo lado, boludo. Oh.
Alto garca, amigo. Se fue al choto mal. ¡Qué hijo de puta, amigo! Baja la escopeta. No, amigo. ¿Qué pasa ayer al volver? No, no, acá flashé yo una fanda de secuencia, porque acá tengo para pasar por el otro lado, mirá. No, mirá. Ahí tenés, amigo. Nazi. Che, loco, estoy en danger, boludo. La concha de su madre, boludo. Ay, Dios. Dios, Dios. La mina me pone loco, boludo. Hija de puta, boludo. Por el Resident Evil, Gerald. Estoy buscando una planta, más que nada. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah, motherfucker! ¡Hijos de peach! Esto fue lo más lindo que me pasó en la vida, boludo. La caja. No. ¿Para qué lado es? Para este lado, ¿no?
Hay un mecanismo. Se hizo mierda. Oh, hay una sa. Ah, te ha estropeado. Esto va en el coso para poner las armas. Así es. No puedo volver con acá. Esto va en la parte de coso. Listo, Listovich. Listo, Listovich. De una, bla. Hija de puta, qué boludo. Ole, gato. Qué de. Me hace pegar toda la vuelta, boludo. Dale, vení. Dale. ¿Por dónde era, boludo? Recién agarré por ahí, boludo. Dios, me perdí, boludo. Oh, la puta madre. Me perdí, boludo. Pará, ahí vamos. Es. Listo, perra. What the fuck? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería, chabón? ¿Qué es esta brujería, boludo? Parece exorcista, boludo. No, me da miedo. Me dio la mierda. Esto me huele feo. Ay, no, 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 que estás envenenado. Wow, chapón. Qué copado que está esto. Otra cajita. Yo tengo una. Wow, acá se ve que vivía la minita. Examinar. What the fucking shit. Fotografía familiar y notas.
Esa es la vieja, hay algo escrito en el dorso. Primera cepa del virus, 10 de noviembre, 1967, Jessica, virus administrador tipo A. Plasmolosis de tejido durante la activación de la célula, fusión del virus negativa, acción sujeto eliminado. Lisa, virus administrado tipo B. Claro, es Lisa la que está ahí, la que nos está siguiendo es esta. Tiene un revirus, boludo. Plasmolosis de tejido durante la activación de la célula, fusión del virus positivo, aunque retardará cambios corporales. Se observan resultados constantes a estados. Observación preventiva y continua. Acción elimina el 30 de noviembre. Es un diario. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas. Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí. Encontré a mamá. Caminamos juntas. Estaba muy contenta. Hasta que me di cuenta de que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tenía la misma cara, pero era diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. Nadie más puede tener a mi mamá. Me ha pegado su cara para que se quede conmigo, porque mi mamá estaba triste cuando la vi sin cara. Dentro de la caja vuelo a mamá. Quizás la verdad de mamá allí. Quizás es verdad, mamá allí. Caja de piedra dura, duele. Cuerda de metal en medio. No veo a mamá por cuatro piedras. Chabón, qué turbio esto, boludo. Qué turbio lo de la madre. O sea, lo que nos persigue es Lisa. ¡Verdad! Tengo miedo, ¿verdad? Dos Plantovich. Podemos con Vinovich. Sobreviviendo. Se llama Sobreviviendo. Si no me iba. Sí, la vi, bro. Semejante a eso, sí, necesito morir. ¡Bro! Lo vi. Me anda aparezco, ¿verdad? Mal. Estoy en la casa de Lisa. Estoy afuera, en verdad. Vamos a agarrar el sol. Un joyero hay acá. Ah. No, bro. Ay, para. Acaba algo. ¿Qué va acá, boludo? Enfermos. Acá. No tiene nada raro que no se pueda abrir. Mal. Listo. Igual me faltan por abrir cosas. Vamos a volver a la mansión Spencer. Yo sé dónde va esto. Voy a grabar porque soy re cagón, amigo. Bro, soy re. Para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa. Tengo ganas de fumar porque estoy nervioso. Oh, qué rico un pucho. Corona pulmones. Qué verga esto que se me dio sin batería, boludo. Nos vamos a la mansión.
Calla vos, copia. What? What the fuck? No corre ni una banda, amigo. ¡Volví! Me rejediste, chabón. Cha de tu madre, boludo. Me hizo volver, boludo. Acá era, boludo. Por allá. Por acá. Ahora sí. What the fuck? Oh, puntería. Yo tengo la Magnum guardada con 12 balas. Mala que tiene son 18. Son 18. Bueno, esto... A ver, Hunter acá. Disculpen, vamos a agarrar por acá. Quiero dejar el caso octagonal. Eso está en la puerta, abajo. Eso va a ser lo último, lo último. Jodiendo. Bueno, a ver. Me queda.
Vamos a agarrar la llave. Okay. Camina. Acá no se puede entrar. Vamos a hablar en la que viene. Ah, sí, ya sé dónde salgo. Sí, flashé mal. Bueno, por acá tengo la cosa. Llave del casquito. En la habitación 3. Ahora breve, ¿qué onda? Hay que recorrer todas las cosas. Acá doblo para acá. Y tengo una puerta sin abrir. Claro, acá es el ascensor. No, no, no quería subir.
Tengo que ir al tercer piso. Arriba tengo que ir. Me falta una puerta. Es la única que me falta. Al tercer piso. Es lo único que me falta. ¿Qué es esto, bro? ¡Qué hija de puta! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Mierda! ¿Dónde cayó? Che, ¿y esos medallones para qué son, boludo? Tengo dos medallones. Ah, mira dónde estoy, boludo. No, no hay nada por acá, che. No, no. Quiero revisar un poco más, a ver si hay algo, a ver si me como algo y después tengo que estar volviendo, boludo. Pongo está roto. Perfecto. No. No, 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 no. Perfecto. Estos lobos van en las cajas. Pasa que yo estaba poniendo el lobo en la caja, el coso en la casa diferente. Voy a ir a la caja. Ya lo tengo.
voy a poner. Por acá tengo una caja. Abajo y el un joyero, voy a probar dos joyeros. Ya, me falta un joyero. No. ¿Por qué tengo dos medallones? ¿Dónde mierda van los medallones estos, boludo? Tengo una puerta no abierta. En el patio. Hay que subir por el ascensor.
Voy a grabar primero. Qué raro, che. Ahora sí me perdí mal, eh. Tengo dos placas para entrar. No puedo combinar nada. Qué cagada este joyero de mierda, boludo. ¿Qué tengo que hacer con este joyero? No va esto, no, no. Yo quiero probar todo, boludo. Disco. Estoy perdido. Estoy perdido, ch. Tengo tantas cosas que no. ¿Dónde va el águila? ¿Dónde va la cosa? Tengo tantas cosas y no tengo más puerta para abrir, boludo. Thank you.
Ir al patio, boludo. Otra vez. Dios. No me acuerdo de nada, boludo. ¿Dónde van esos medallones, boludo? What? What? No, bro. No. Ay, ¿dónde van estos medallones, Dios? ¿Dónde van estos medallones? Que me falta una zona ahí abajo, que esa todavía no la tengo, boludo. Pero ¿cómo llegas ahí? Estoy perdido, che. Sí, me falta una llave, boludo, acá. Me falta una llave, boludo. La llave de la casa de Spencer me falta.
Pero por acá no puedo ir. Olvídate, por acá no puedo ir. Che, estoy re perdido, boludo. Tengo todo y no tengo ninguna puerta abierta como para poner los medallones del orto, boludo. No tengo manera de poner los medallones. No sé, ya abrí todas las puertas. No me acuerdo dónde hayan medallones. Tengo el octagonal. Estoy complicado. Estoy muy complicado. Estoy complicado, no sé para dónde ir. Tanto a la puerta abierta y no sé para dónde ir.
Y acá te lo tomo porque me falta agarrar una boludez, ¿no? No es por otra cosa. Si ¿Sí ves? Me falta un coso de progreso. Uf. ¡Qué cagada, che! El que está viendo esto, cuando lo suba, rebobine para adelante, wey. Pase esta parte, wey. Porque la verdad que estoy perdidísimo. Fuerte, estoy perdidísimo. Estoy re perdido. Tengo todo y no sé dónde va. Mal, nazi. Me falta una puerta. Necesito una llave. Parece ser un disquete para reiniciar un sistema operativo. Pero eso no es 1200. Esto no va en el coso, ¿no? Me imagino que no va en el... Me quiero imaginar que no va en el coso redondo que dice que va. Hola, hola, bro. Hola, bro. Bueno. Muere, cabrón. Es que tiene la forma de un lobo, boludo.
Bueno, vamos a dejarlo acá, chicos. La verdad que estoy re quemado. Estoy re quemado y no sé. Después veremos qué tenemos que hacer. Vamos a grabar. Y nada, vamos. Es un capítulo más. Porque la verdad no tengo ni la más puta idea de lo que tengo que hacer. Pero bueno, mañana seguiremos. Porque yo estoy ahí. Estamos en casi 2 horas de vivo. Así que nada, no quiero aburrir a nadie. Ya lo grabo. Los últimos 15-20 minutos fueron re aburridos. Así que nada, vamos a dejar el gameplay acá. No es el final. Bueno. Modificaremos después, pensé que le iba a pasar más, pero bueno, esto es Max Extenso, es un juego muy largo, Resident Evil este, me encanta, está bueno, largo y pensativo, es un juego lento, porque es un juego muy lento, pero bueno, es lo que acota este juego y lo bueno que tiene, ¿no? De tener paciencia, ir de pasillo en pasillo, ir de acá para allá, ir, venir, buscar, volver al patio, no ir acá, no ir allá. Así que nada, vamos a dejarlo acá. Pensé que era el último capítulo. Se me hizo más extenso de lo que pensaba. Pensé que no solo íbamos a pasar, pero no, hay más cosas por hacer todavía. Bueno, así que nada, serán 5 capítulos. Así que nada, chicos. Bueno, a ver qué pasa en el próximo capítulo. Así que dale. Nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil Remake. Nos vemos. Si te gustó, dale a like, compartí. No seas guacho. Y nada, si me ayudan con con una compartida, re piola, amigo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil. Papi, en el próximo lo pasamos, te lo prometo. Nos vemos. Chao.